ver cómo trabajas, no sé por qué me fuiste ni siquiera venir a trabajar aquí. No, ya no me lo pongo. ¿Te va a internar? Hola amigos, a ver, no estoy dando ese sonido. Están en mi. Hola, ¿cómo están todos? Esto es una lucha más. La verdad es que me duele la espalda y por eso no puedo sentarme bien. Así que estaré todo el programa así acostado. No, ya ándale. Pero mi espalda, ahí. No, no importa. Pequeño espalda. Espacio. ¿Cómo no va a importar mi espalda? Amigos, bienvenidos un día más a un episodio más de Una Lucha Más. Como pueden ver en nuestro hermoso pizarrón, ya saben, pónganle mucha atención a nuestro pizarrón. Este es el episodio 221. Vamos a estar con Hernán. Hernán nos va a estar dando sus conclusiones sobre su plática que fue el primer martes del mes de marzo, que tuvimos bastante fallas, se nos fue mucho el internet, tuvimos que cortarla como 3 veces y pues como que se perdió el hilo de lo que Hernán estaba hablando. Entonces el día de hoy vamos a retomar ese tema, Año 1 en Cara Oculta, y pues simplemente nos va a estar dando sus conclusiones sobre lo que fue esta plática. Si ustedes tienen alguna duda o algo por el estilo, pues así. Igual pueden seguir a Hernán, aquí les voy a poner su Instagram, @ el Dark. No manches, gris feísimo. Hola, ¿qué tal? Entonces, para que se lleve así. Ato, tú tienes que saludar a la banda. Tienes que saludar a la banda. Ey, ¿por qué no saludas a la gente aquí en la transmisión? Pero bueno. Malditos, no son mal educados. Gracias a todas las personas que nos estén viendo. Si no nos está viendo nadie ahorita, pues pronto va a venir alguien. O si no tiene nada que hacer, puedes seguirme a mí también. Yo se escribo feo para que veas. Saludos. Ahí está Marquito de programación. ¿Cómo te va, Marquito? Hola, ¿cómo están? De hecho, quiero decirles que él fue quien pintó esa cosa que este hermoso dibujo que está aquí. ¿Por qué tiene la cola roja? Porque yo le quise dar un toque extra. Es un toque. Parece Pokémon. Con esos es un Pokémon, ¿ya? Parece o sea, literalmente parece Pokémon con esa combinación de colores. Ahí pueden observar que está esa madre ahí. Entonces, bueno. Pero bueno, yo solo paso a saludarlos. ¿Y te retiras? Sí. ¿Quieres dar algún consejo a la banda que nos está viendo? Pues hay que esforzarnos todos los días. Todos los días. Nuestras responsabilidades. Perfecto. Pues bueno. Ahí lo tiene, esforzarse diario en sus responsabilidades. ¿Por qué? Porque así te puedes ir a la playa. Dios, no repitas eso. Bueno, nos dejo. Nos vemos. Amigos, también como un dato adicional que tenemos para ustedes. ¿Un dato adicional acaso? Un dato adicional, así es. Síganme todos en mi red social, Edgar Iván 1. ¿Por qué? Porque pues te quiero seguidores más. Comparto fotos bien perronas. Y pues nada, denle like y yo los seguiré ahí. Y los podré mencionar. Y compartiré fotos y podemos mandarnos inboxes y nudes. No es cierto. ¿Dónde está el otro? ¿Qué dijiste? No, tampoco. Sí. Aquí está, amigos. Como ya saben, el día de mañana es el quinto encuentro latinoamericano. Mañana, entonces todavía pueden llegar hoy a San Francisco, tempranito, al rato, o mañana temprano, sí. No te emociones. Entonces, qué torpe, fallaste. Bueno, les recordamos, amigos, el quinto encuentro latinoamericano de Game Developers Conference, y donde estaremos participando nosotros como Media Partners. Como Media Partners, va a ser un evento chingón. Bueno, sí, está bien barato. Está $20. Es más, ven, ¿quién no trae $20 aquí? O sea, ¿quién en su sano juicio no tiene $20 para un evento así de grande? Compartimos el póster o el cartel con EA, Xbox y Unreal, que son básicamente las plataformas más grandes que están dentro de esta madre. Entonces, yo les recomiendo que vayan si tienen la oportunidad. Recuerden, San Francisco, California, a las 6:30 horario local, en el Market Street de la calle del número 691. Vayan por favor todos y compren cosas
y diviértanse mucho. Y respecto a eso, pues el día de mañana vamos a tener una entrevista con uno de los patrocinadores. Aún no les podemos decir quién es, pero va a ser una gran sorpresa, que nos va a estar acompañando. Ya llegó Hernán. Y precisamente Hernán va a ser quien va a estar entrevistando a esta persona. Vamos a tener una dinámica interesante porque al parecer la persona no habla español. Pero pues ya estaremos viendo la manera en que nos podamos comunicar. Creo que ahorita el plan actual es se va a grabar y eventualmente se sube una versión subtitulada. Algo vamos a hacer porque pues tenemos que improvisar, entonces sí. Pues, lo que sea. Por eso es el único de los patrocinadores que no habla español, así que pero es latinoamericano de Cora, entonces no hay problema. Pero hay la posibilidad de que nos visiten más invitados de estas compañías, así que grandes chequenlo, compañías. Chequenlo. Pero es una sorpresa, entonces vamos a tener que posponer una semana más el tema de Advert Gaming, que veníamos manejándole desde hace una semana anteriormente. Entonces pues igual si nos disculpa, pero creo que es muy importante una entrevista con alguien dentro del GDC. Y bueno, lo más importante es que mañana es el evento, mañana nos dan la entrevista, entonces va a ser en tiempo real. Y él va a estar platicando lo que esté pasando ahí mismo. Tengo una pregunta para exponer a Jazz. ¿Qué significa GDC, Jazz? Game Developers Conference. ¿Y eso qué significa? La conferencia de Game Developers. ¡Ay! Como cuando solo traduces una cosa de tres. Así es como ya pasó la universidad. Lo bueno es que no nos dan clase de inglés, entonces. ¿Y por qué me tienes que estar exhibiendo? A ver, pregúntame a mí, yo sí sé. Ok. Yo sí. GDC. Es la conferencia de desarrolladores. Ah, de ¿otra pregunta? ¿Lo expongo? Ok. ¿Quisiste exponerlos? No puede ser. Sí, okay. Exhíbeme. ¿Quién es Unreal? Unreal es un engine para trabajar, para crear jueguitos. Oh, no puedo exhibirlo, lo sabe todo. Ya ves, una que tiene que estar preparado, Yasmín, para estas cosas y este tipo de preguntas. La gente puede preguntar cualquier cosa de estas en cualquier momento. ¿Qué es Cara Oculta? Cara Oculta es un estudio de aplicaciones y videojuegos donde nuestra misión es crear arte en forma de aplicaciones y videojuegos que el mundo ame. ¡Ay! Oh, ¡No! Jorge, ¿ya viste? Promovido por mí. Te voy a quitar horas para dárselas a él. ¡No! ¡Sí! Esto sería chido. Sí, esto sería cool. En fin, ¿empezamos, Hernán? Mira, espera. Yasmín, aprende de Iván. Dice comentario. ¡Ay, Yasmín, aprende de Iván! Gracias. Que alguien que uno sí se prepara todos los días para venir a dar. Ya, me voy. No me es que él sí sabe. Es correcto, yo sí sé. Mi parte favorita de este programa es la Discordia. Yo soy el tipo que se prepara. Crearla, así es, sí. Es correcto, bueno. Ustedes podrían exponerme, ¿verdad? No, pero hemos coincidido en que nos gusta la polémica en el estudio, entonces básicamente es parte de nuestro día a día, entonces ¿cuál es el problema? La parte más divertida de mis días es cuando de pronto Iván me pregunta, ¿Por qué en este estudio un sándwich causa controversia? O sea, es que la otra vez nos pusimos a pelear porque... ¿Ves? Por eso no lo entendería. Estábamos hablando de un baguette. Era básicamente pan con jamón. No, ni siquiera tenía jamón. Era pan con algo adentro. Y alguien preguntó si era un sándwich o era un croissant o era un emparedado o era un baguette. ¿Las conchas con chocolate en medio son sándwiches? ¿Qué es eso? No. En medio. ¿Eso que se denomina sándwich? Ajá. ¿Pan? ¿Dulce? ¿Pan con dulce? Relleno. ¿Es un sándwich? ¿Pan con relleno? No. ¿Por qué no? Porque está cerrado. Entonces, ¿cómo se le llama cuando le pones mermelada y dos pedazos de pan? Un sándwich. ¿Y por qué es así? Porque está abierto, porque se puede hacer así. Entonces, si parto una concha y la pongo la caja, ya es un sándwich. ¿Es en serio? ¿Es en serio que esto es un sándwich? Dos panes que se abren. No, es... ¿Qué pedo con los conceptos de sándwich que tenemos en este estudio? O sea, neta, dos pedazos de pan. O sea, una concha no puede ser un sándwich jamás. Aunque le pongas jamón y queso. Creo que sí. ¿No? ¿Sabías que en Veracruz venden conchas rellenas de frijoles?
¿Qué pedo? ¿Quién venga con los de la Veracruz? O sea, ¿quién come concha con frijol? Amigos, los que no saben qué es una concha, hay gente que no es que sabe. Podrían ser chilenos y pensar no, mal. No, esperen, amigos, es lo que iba a decir. Si son de Sudamérica, no estén pensando mal. Una concha es un tipo de pan. Es un pan en México. Es un pan dulce. Porque si fuera lo que están pensando, sería un taco. Bueno, es un pan dulce. Que... Si fuera lo que están pensando, es esto no sería un programa para todo tipo de personas y estaría pasando más tarde. Y pues bueno, la vamos... gay, mañana es la quinta. Sí, mejor vamos a regresar a que. Vamos a tenemos a la conferencia mañana y ya no vamos a hablar ni de conchas, ni de tacos, ni de sándwiches. Pero mira, bueno, ¿quieres explicar algo de la concha? Sí, la concha es algo que es un pan dulce mexicano. ¿Estamos sí. Está dulce, pan dulce mexicano? ¿No es salado? No. No, de ¿qué forma tiene? Oh, no. ¿Qué? ¡No! ¡No, ya! ¡No, no, no estás ayudando! Oye, o sea, una persona quiere ser un tipo agradable y educado y bien parecido. Y ver las mujeres que hacen como sí, que sí, las sí. Conchas son de así. ¿Las ¿no? conchas son así? Hay y conchas más grandes y conchas más chicas, ¿no? Concha. Bueno. Las conchas estás vendiendo. O sea, ella está promoviendo las conchas. Ya, me encantan las conchas, pero bueno, ya hablemos de otra cosa, sí, ¿no? Dice que perdieron la razón, sí, sabemos. Pues sí, es que, ¿quién no pierde la razón con conchas? Dímelo tú. Bueno, pues sobre todo la concha que traías, reía el chocolate muy fuerte. Yo solo quiero ver cuánto continúa Iván, ¿no? Que no se puede detener. Ya, muy divertido. ¿Quieres decirte tu parte favorita del programa? ¿Puedo? Sí. De hecho, ahí está. Ya. GDC. No se pierdan mañana. No, yo nada más quiero recomendarles a las... Casi todas las conferencias de la GDC van a estar disponibles, creo que la próxima semana en línea. Son conferencias muy, muy buenas. Son por profesionales de la industria, casi siempre con temas muy, muy chidos. Entonces les recomiendo buscar el canal de YouTube de la GDC. Sí, pueden ir y vaya, más claro. si van a estar las GDC latinas, que sería muy interesante ver. Ah, ok, entonces se va a estar transmitiendo. No sé si en vivo, porque es de eso sí no me acuerdo. Creo que es para verlas en vivo si tienes que pagar. Pero después se vuelven gratis. Paguen, o vayan, o no. O lleven, no sé. Sí, a ver, aquí tienes. Ok, ¿qué, a ver. Esa, ¿yo comenzamos con esa? Sí, claro. Ok, ¿no te, ¿y lo de Gamers? No, dice. No, no, tú lo tienes que decir. Chinga, ¿qué es? ¿Cómo? Oh, Death Desconoce. La emoción. La más grande. Es un sueño, chaval. Una lucha más está patrocinada por Ciudad Creativa Digital en la subdivisión Gamers. Regálame un like y díganle a Ciudad Creativa Digital que siga patrocinándonos, porque si no, pues no estaríamos aquí. Así es, Ciudad Creativa Digital, yo te amo mil. Gracias, gracias por tanto. Por tanto. Y ya. Tanto amor. ¿El calor está haciendo hoy? Demasiado. Ya sé. Odio el calor. Aparte, ¿por qué no grabamos allá afuera? A ver, solo hace rato, pero podemos salir. En este momento ¿tú qué opinas, Chas? Es apto salir. ¿Podría ser? Bueno, pues vamos a ya poner. Es que estás haciendo siempre la compu. Estoy compartiendo una lucha. Está compartiendo fotos en Facebook, así que vayan y sigan allá. Yo tengo una pregunta, ¿quién dibujó ese pájaro de ahí? No es Marcos. No está enojado. No tiene que estar. Parece que está enojado. Gracias por arruinar. ¿Por qué? ¿Por qué? Nadie sabe todavía. Yo, ah, ok. Digamos que nadie entendió, yo no entendí. Ok, continuando. Okay. Entonces vamos a poner. Vamos afuera. Vamos a hacerlo. Bueno, vamos. Ay, acompáñenos, no, amiguitos. Nos va a ser una buena idea. ¿Por qué? Por eso. Oh, es cierto. Sí. El cadáver. Bueno, regresamos. Lo intentamos. Misión abortada, amigos. Tenemos sí. Un muerto, entonces la verdad es que no queremos que llegue la policía cibernética, sobre todo porque tienen evidencia de que tenemos una bolsa con un muerto. Que no sabemos quién es el muerto, pero pues está bien pinche muerto. Huele a muerto
y no, que jamás voy a cometer un crimen contigo, güey. Mira, te voy a decir algo. Bien discreto. Sí, no, te voy a explicar por qué. Cuando uno lo hace tan evidente, ¿sí? La de todos lo pasan por alto. No es cierto. Sí. Si yo digo, si yo voy pasando al lado de la policía y digo, maté a alguien, no es cierto, no me van a creer, van a decir, está bromeando. O sea, sí, estoy de acuerdo. Entonces, si, si pasas pasar. Diciendo, maté a alguien, man, ¿qué pedo? Pero si pasas diciendo, miren, no maté a alguien porque no está en la bolsa, porque no lo maté, de verdad. O sea, si lo hubiera matado, estaría muerto. Huele feo, no pero no está muerto. Solo se levantarían sospechas, verían ese loco, pues loco que no estarían seguros. Y me tomarían como un loco y me dejarían pasar. Sí. ¿Ya viste que pusimos el nombre de tu Instagram? Ah, de mi Instagram. También está el Twitter, de hecho. Ah, sí. Síganos en nuestras redes sociales, ambos dos. ¿Yasmín, quieres compartir la tuya? No. Él está como arroba el Darlink, así el Darklink, y yo estoy como arroba el Garibán1, más fácil porque ese es mi nombre. El Darlink me encuentra en cualquier red social así. Ya, ¿verdad que eso es bueno? O sea, sí. Tú tienes algo de mercadotecnia en tu red social. Así es. Porque así haces homónimo en todas tus redes sociales, entonces es más fácil que te encuentres. Mira, googlea el Darlink. ¿Sabes así en PS4 o cómo lo se que llama? Sea. ¿En Xbox Live? Sí. Y si alguien te roba, que le pagas porque te dé tu usuario. ¿Me roba? O sea, así que te gane en una red social nueva. Casi siempre que sale una nueva red social. El Darklink YouTube. Así es. Supongamos que sale una nueva red social y yo te la robo. Ay, pues qué puto. Definitivamente. Así es. ¿No me pagarías por ceder tu lugar? No ha pasado hasta ahora. Bueno, si tú lo haces deliberadamente, pues qué puto. Amigos, no se roben el usuario, sí, no, por favor. Eso es de qué puto. 2,457 suscriptores. Así es que ustedes pueden ser uno más de los suscriptores. O pueden. Mira, nosotros tenemos 2,500 personas en vivo. ¿En serio? No. Ah, ok. Pero pues estaría cool, ¿no? Amigos, nos acabamos de dar cuenta de que nos ve gente de Colombia, de Perú, de Argentina, ¿qué dijeron de todo? España, ajá. ¿De dónde más? Escocia. Escocia. Saludos, Scotland, people. Hola. A lo mejor esos güeyes saben español, ¿no? Tienes sé que decir el I love Scottish people. I love whiskey. Oye, es como si alguien me dijera que le encanta tequila, yo me sentiría chido. Sí, claro. Claro. O sea, tiene algo. ¿Tú tienes la ventaja? ¿Eres aquí de Jalisco? No. ¿Ah, no? No. Ah, entonces sí debería ofenderte. ¿De dónde eres? Pues yo nací en la ciudad de Puebla, la capital, Puebla de Los Ángeles, Puebla. ¿Y tú dónde eres? Y, pero jamás viví ahí, entonces viví toda mi vida en Quintana Roo, la de Carmen Quintana Roo. Saludos a la banda que está bien loca de allá. Y pues nada, me vine para Guadalajara y aquí estoy, en un episodio de Una Lucha Más. ¿Qué buen tema tenemos hoy? ¿Ya empezamos? Como usted. Bueno, el no, te falta promocionar más cosas tú. Pero la publicidad siempre va en medio. Ah, en medio, ok, perdón. O bueno, hazlo ahora si quieres. No. Puedes promocionar ese que tú sabes. ¿Facebook? Sí. ¿Cuál puedo promocionar? El que quieras. ¿Sabes cuándo puedo promocionar? Este. ¿Puedes promocionar? No, ya no. Sí puedes. No, ya no. Sí puedes. No, man. Sí puedes. No, man. ¿Sabes lo que te digo? Te digo Jorge. Jorge dice muchas cosas. ¿Este? Sí. Ok. Yo estoy ayudando en este juego. ¿Y qué puedes decir? ¿Qué es ese juego? Reto Rusia es el juego de trivias, de futboleras, donde tú puedes participar contra tus amigos que no saben nada, como yo. Si juegan contra mí, ganan. ¿Eso genera? Sí, tan malo, ¿eh? Sí, de hecho es eso. ¿Qué genera? Cuando puse, me... Perdón. ¿Genera? Sí. ¿Punto? No sé. ¿Y esos puntos qué genera? Ah, ok. ¿Premios? Va a haber premios, ¿verdad? Sí, cierto, premios. Camisas y playeras y todo. De la línea oficial de Cascarita de Luis García. ¿Ah, se llama? Cascarita. Ok, pensé que se llamaba solo Luis García. Pero... La línea se llama Cascarita. Un güey se llama Luis García. No, por eso pensé que la línea se llamaba Luis García. Ah, no. Y está bien chido. Y ya pueden estar en el grupo de beta testers. ¿Cómo se llama el grupo de beta testers? Beta testers. Oh, Beta Rusia, beta testers. Pero si quieren ser parte de ese grupo, pueden poner aquí. Yo tengo una pregunta: ¿Caco es parte de ese grupo? No le gusta el fútbol, creo que apareció. Ya hubiera sido parte del grupo. Yo soy parte del grupo y no porque trabaje aquí, sino porque espero que ganes ese juego para poder ganar premios. Solamente premios oficiales de la te ama a ti.
Yo te amo. Bueno, alguien comentó que sí podemos empezar y empezaremos. Lamentamos el retraso, pero pues es cortesía de Hernán. Hernán le gusta cotorrear. Entonces es un precio que hay que pagar cuando Hernán está aquí. Yo solo hice una pregunta, ustedes le siguieron. Pues fue un cotorreo muy largo, pero bueno. Bueno, para la gente que va anexándose a esta transmisión, esto es Una Lucha Más. Somos Cara Oculta, un estudio desarrollador de videojuegos y aplicaciones. Él es Hernán. Hola. Es nuestro lead de arte. Entonces, bueno, el primer martes del mes de marzo tuvo una reunión, porque aquí en Cara Oculta hacemos pláticas mensuales. El primer martes de cada mes, precisamente, él estuvo este mes. Pero tuvimos varias fallas técnicas, entonces bueno, el día de hoy estará dando las conclusiones o un breve resumen de lo que fue su plática, así es que bueno, va a estar padre. ¿Listas? ¿Comenzar? ¿Cómo quieres que nos veamos? ¿Cuál era el tema? ¿Hernán o como el Dark Link? Hernán, está bien. El título era Mi primer año en Cara Oculta, fue un resumen de lo aprendido y lo visto en mi primer año aquí. En el estudio, el 15 de marzo se cumplió ya mi primer año. Son 12 meses. Sí, no manches, de muchas locuras. Kaku dice que eres su senpai. ¿Con Kohaku? Es mi Kohaku. No me acuerdo si se dice. Le preguntaré a Marquito después. Pues fue acerca de lo que se aprendió este primer año, todos los retos que ha habido. Chales, no es que no tienen preguntas, mejor. No tienen preguntas. ¿Tú tienes alguna pregunta? ¿Tú? No, ustedes no. Bueno, ¿estuvieron en la reunión? No, ¿verdad? No. Creo que tú estuviste solo una parte. Sí, pero. ¿Cuál ha sido el reto más grande que has tenido aquí en Cara Oculta? Llegar temprano. No, te puedo decir, ¿no? Creo que uno de los cambios más fuertes que fue es que yo era freelancer antes de trabajar aquí, entonces yo era dueño de mi tiempo. Y pues desde que comencé a trabajar sí ha sido como de tener este horario y venir a una oficina es un cambio muy, muy grande. No estaba acostumbrado a eso. Y incluso hoy en día todavía tengo problemas con eso, pero pues ahí vamos echándole ganas. Otro es terminar dirigiendo gente. De hecho, creo que esa la contesté más o menos ayer. Cuando era yo solo no había problema, pero cuando ya tienes que dirigir a varias personas, ya no es de pronto decirles, pues haz esto. A veces te van a decir, pues ¿cómo? Entonces tienes que aprender a guiarlos y darles la información necesaria. Sí, creo que eso serían los dos principales. ¿Y antes de esto a qué te dedicabas? Diseñador gráfico también. ¿Pero específicamente en qué? Lo que cayera. O sea, si era como que, oye, hazme un logo, ahí hazme una y edítame estas fotos. Trabajé mucho en videojuegos, trabajé mucho en publicidad, trataba de evitar los impresos porque es mucho problema. Diseño web, sí, fueron varias cosas. ¿Videojuegos como cuáles? Trabajé en Trierrones, de hecho, antes de entrar al estudio, uno de los juegos de aquí de Cara Oculta. Gold City Rush, algo así se llamaba, no me acuerdo, un juego escandinavo. También trabajé en un juego canadiense, no me acuerdo ni cómo se llamaba ya. Es que uno de ellos no salió y por eso siempre se me olvida, pero sí me tocó hacer diseño de personajes para ese. También tengo un canal de YouTube que como me lo presumió Jazz, y pues sí, eso es lo que me dedicaba antes. Muy bien. ¿Eres youtuber entonces? Pues sí. ¿Y monetizadas? Pues hay de otros. Kaku pregunta, únicamente en el aspecto creativo, ¿cuánto has crecido desde que eres líder? Una de las primeras cosas que, de las concepciones erróneas de trabajar en un estudio de videojuegos, es que vienes a dibujar. Lo que muchos esperan. Entonces, creativamente en sí, pues no he tenido tantas oportunidades como me gustaría, porque más que nada nos hemos dedicado mucho al UX, que es el diseño de interfaces. De ese lado, la verdad, he crecido mucho. La verdad, llegando no sabía nada de eso y ahorita, pues ya le hallo muchísimo más. Pero
El lado creativo no ha sido tanto de como ideas más interesantes, sino cómo resolver problemas. Uno de los primeros juegos que trabajé aquí era un Tower Defense. Y los Tower Defense es de estos donde tenías que construir que... desde el lado de desarrollo, construir un camino para que avanzaran los enemigos por estos caminos. Yo creí que iba a ser muchísimo más sencillo, de que pues haces una cruz y línea acá y línea allá y ya estuvo. Pero como tenían un elemento orgánico, hacer que conectaran y se vieran bien con todas las piezas fue un reto muchísimo más grande de lo que esperaba, para poder construir varios niveles, por ejemplo. Entonces hay un ejemplo de cómo necesariamente la técnica no, tal vez no fue tanto el reto, sino cómo resolver la construcción de estos assets para los juegos. ¿Algo específicamente que llegaste y no sabías hacer? Fases 1 es uno de los productos más interesantes de Caraculta, y sí tuve que aprender cómo hacerlo. La fase 1 es una guía que se le da a los clientes para aterrizar todas las ideas de un proyecto y poder ver hacia dónde puede llegar y cuánto podría costar ese proyecto. Nosotros les vendemos el diseño básico de la aplicación, la idea, un análisis técnico durante 7 días o 5 días. Creo que son 5 más 2 de administración. Y ahí se les entrega un informe de del alcance y de las posibilidades de hacer una aplicación. Es muy interesante. Ok, muy bien. ¿Has tenido que dejar de lado el dibujo por ser líder? No es tanto dejar de lado el dibujo, sino aprender a delegar. Creo que es más difícil de lo que parece. Uno podría decir ya con gente que lo haga, pues fácilmente le das que haga todas las cosas. Pero a veces para mantener contento a tu equipo, pues tienes que darles cosas chidas y no hacerlas tú, hacerlo más tedioso. O viceversa, saber que alguien le sabe algo más al que sea tedioso, pero sabes que puede lograr un buen resultado. Entonces no ha sido hacer menos, sino aprender a repetir todo tipo de trabajo, aunque eso incluye parte de dibujo. Entonces, ¿ser líder en general te ha costado? Pues siempre es una posición de reto, ¿no? O sea, es tener que tener la responsabilidad de un área, y todos los errores o las cosas que hagamos bien, pues es la responsabilidad de quien liderea. Entonces, de pronto, eso ha sido interesante. Sí. Y otra pregunta de Kaku es... ¿Crees que avanzas más rápido creativamente liderando o trabajando como freelance? La verdad es que la libertad, yo comprobé que no es tan buena como parece, porque te permite escoger tus trabajos y eso te cierra a otras posibilidades. Trabajando aquí se me obliga, por mi trabajo obviamente, a hacer cosas que no haría normalmente. Entonces eso incita más la creatividad. Entonces, la violencia, tú dirás. La violencia también. Yo diría que ser freelancer tiene sus ventajas, pero sin la responsabilidad de tener que cumplir algo, una visión que no sea tuya o no interesarte, de pronto puede hacer que te estanques creativamente. Otra pregunta dice: ¿qué artistas sigues actualmente? ¿En H Artistas lo conoces? ¿El de las fotos? ¿H Artistas? Sí, déjate. Sí. Pero pues continúa. No, ok. Pero es buena pregunta mientras yo te ves. ¿Qué artistas? Soy malo con los nombres y dejé mi celular cargando. Kota Kekuchi es del diseñador de WarioWare Rhythm Heaven. Es uno de mis favoritos. Gashigashi. Edward McMullen. Este es el artista. El artista. Voy a ver a quién sigo en Twitter mejor. Aquí salen las recomendaciones, no veas. Sugiero no uses. Está bien, ese no es el instituto.
¿Ah, este es tu celular? Sí. Ups, no te preocupes, no, no os preocupes. Bueno, okay, bueno, Hernán en estos momentos está buscando a las personas que sigue. A sus artistas favoritos. Sí, lo siento, es que soy muy malo con los nombres. No recuerdo a quién le gusta. Pero pues bueno, ¿y lo retuiteas o algo así? Gracias a Kaku, que es quien está haciendo bastantes preguntas. Sí, Kaku, y el único que nos vende. Sí. Gracias, Kaku, ¿qué se siente tener un show para ti solo? La neta es que sí, básicamente hacemos esto para ti, porque es... Al menos en el en vivo, porque es, o sea, nosotros podemos transmitirlo para, o sea, como ya editado y todo el pedo, pero pues esa no es la finalidad de esta madre, entonces tú eres el que tiene esa interacción con nosotros. De hecho, casi es una conversación contigo, pero nunca ha salido. Deberíamos tener alguna videollamada algún día. Pues yo ya le he dicho y no me responde al parecer. ¿Te dejan listo o qué? Sí. Sí, porque dejas en cena, Yasmín, o sea, yo sé que es una mujer no tan preparada al parecer, pero... Si vienes con nosotros, con el lado oscuro, vas a tener una entrevista perfecta. Tommy. Ah, qué mal. Bueno. ¿Lo intentaste? Me caías sí. Bien hace media hora. ¿Por qué? ¿Qué dije? Me expusiste enfrente de miles de personas. Yo te advertí, así que... Sí. Pero es parte de... Enfrente de gente escociana. ¿Es neta? Tú ahorita te estás exhibiendo. Perdónenlo, gente escocés. Escocianos, por favor. Mira, sigo a Gato del Futuro, a Twisted Grimm, a Shena Nigaisa, bueno, es de Bemis Adventures, Lisbot, a Salar Studios, al Taco Mágico, Sebastián Toledo, es muy bueno. ¿Es mexicano? A Nyoko, no, es chileno. ¿Él sabe que es una concha? Sí, él sabe que es una concha. Nomás no la que piensas. ¡Oh, oh, oh! A Kevin Arturo también es muy bueno. A Axel Valle. ¿Algún mexicano bueno? De hecho, Axel Valle es. ¿Quién sabe por qué lo recomendamos? Pero Axel Valle. Es bueno, de hecho. Buen tipo. Axel Valle el otro día puso en su Facebook que extraña cara oculta. Sí. Vaya, vaya. Kevin Arturo también. Revísalo. Y Gamogun. Y arroba el Caribán 1. No hay mejor artista que ese cabrón. Hay como dos artistas mejor. Okay. Pueden ir igual a ir a... Puedes, Kaku, ir a seguir a Herman en Twitter. Y ya, pues, estalkearlo y ver a quién sigue. O mi página de Facebook, la de Herman Dibuja. Herman Dibuja. Hola. Ah, no, pero estás cuidando tu transmisión, ¿verdad? Pero igual puedes poner ahí. ¿Dónde? ¿En qué página de? Facebook. Muy bien, otra pregunta de Kaku. De hecho, si también se la buscas como el Darling, también sale. ¿Qué artista sigues? Sí, dime la verdad. ¿Te gusta hacer páginas web? ¿No querías irte a dibujar corriendo? ¿O solamente era para comer? Más bien creo que no odio hacer páginas web como tú, al parecer. Mira, encontré tu página, la dibuja. Así arroba es. El Darling. Arroba el Darling. A mí me gusta mucho hacer diseño gráfico, de UX, de... Publicidad gratuita no pagada, imagínate, puta que oferta. A ver, no le muevas, más adelante. No. No tanto, ay cabrón, ya estoy cagando. Y más arriba. No tanto. Ahí, pues busquen a Hernán Dibuja. Así es, ya se bloqueó. Patrocíname, Motorola. Es en serio. Ah. Y no lo odias, pero no lo odias. Ah, sí, me gusta mucho el diseño gráfico. Así que no me molesta hacer ese tipo de cosas. Dibujar me gusta más, obviamente, pero también disfruto. Hacer diseño, así que no necesariamente me iría corriendo, porque a pesar de que, por ejemplo, Reto Rusia es un juego de deportes y de fútbol que ninguno de los dos me interesa, pero el diseño de UX que participé ahí, o el diseño del logo, ese tipo de cosas. ¿Las caricaturas que nos hizo? De hecho, tuvimos que hacer varias propuestas. Las que quedaron son las de Lías. Las que vieron un montón, porque vinieron en el grupo ahí. Entonces, que eran muy buenas, pero pues. Sí, podía más que el dibujo. Y ese es el ejemplo, o sea, no
no dejaría uno por otro, me gusta ser ambos. Sí, y, es, sí. Y eso es muy importante si quieres entrar en la industria, porque especialmente la mexicana, donde no podemos darnos el lujo de contratar a uno que haga una cosa y otro que haga otra. Entonces es bueno tener por lo menos nociones de los dos. No, no todo, pero nociones por lo menos. Sí. Perfecto. Dice, por lo que comentas, en el trabajo no, es, no dibujas tanto como quisieras. Ajá. ¿Sientes que te estás desviando un poquito, aunque sea de lo que quieres hacer? No, no, definitivamente yo he sabido siempre que del desarrollo de videojuegos no es exclusivamente dibujar. Y lo digo y lo repito, no lo es porque alguien tiene que hacer los menús, alguien tiene que hacer el UX, el UI, tiene que hacer diseño de marketing, todo esto. Puede ser peligroso, tú puedes ser aquí. Nena, eso podría causar un accidente contigo y no queremos que te dé accidente. Tú pasa como si nada, este es tu estudio. De hecho, no pueden inculpar a nosotros, ¿no? Sí. Imagínate que te hubiera estrellado ahí. Ay, no, cállate. Bueno, ya ves, el punto es que todo puede pasar. No, yo me preocupé y por eso dije que tranquila. La próxima vez con cuidado. El punto es ese. Ay, que no, dibujar no es lo único que tienes que hacer en diseño de videojuegos. La verdad es que es una parte muy divertida y me gusta mucho. Pero yo estoy interesado de verdad en el desarrollo, no, no solo en las partes divertidas. Oye, ¿los artistas se drogan? Es normal, así es él, no se droga. Ay, qué feos modos. Perdón, es que ahí es que me tomé un buen ácido en los 90s, no se me ha bajado. Ahí tenía que hacer esa pregunta obligada. ¿Los artistas se drogan? Pues es que estoy viendo tus dibujos y están un poco chiflados, como el de un hombre siendo mordido por una oveja. Así es. Que podemos ver aquí, me voy a poner a compartir su dibujo. Es 100% real. Esto es un Hernán. Ay, cabrón, no se ve. Un original, no es que está. Un Hernán original. Sí, no, no se va a alcanzar. Focus. ¿Cómo se va, no? Sí, se va a notar. Mira, ahí está, un poco más. Enfocamos. Y ahí está. No, justo cuando debía enfocar. Es que se iba a bloquear. Enfocamos. También podríamos compartirlo en Facebook, ¿no? Sí. Vamos a poner su arte, porque entre mi arte y su arte. Ay, tu diario. Ay, estoy muy chistoso. Chistes de artistas, ¿no? A ver, ¿te parece esto muy loco? ¿Yes? Sí. Ok. ¿Eso te parece loco? Eso sí es un churro de marihuana. A ver, los de marketing son los que se drogan, ¿ya? Sí, la verdad es que de repente nos drogamos. Ah, cabrón. O sea, ella cambió, o sea, piensa que sí. Un puño es un chorro de marihuana. ¿El arte? Disculpen, no lo ya me llegó, es que no lo tenía compartido. Nos venía a regañar nosotros. Hernán dibuja. ¿Qué hicimos? ¿Cómo? Hernán dibuja. ¿Yo qué hice? ¿Tú qué hiciste? ¿Tú hiciste algo? No, pues no. ¿Ahí es algo o por qué no se me regañó? Solo que sabe. Porque no compartimos al parecer. Bueno. Es culpa que por no compartirlo más. Sí, ya ves, nos vienen, nos regañan. Entonces eso no está bien. Creo que Yasmín Cicero al parecer confundió un churro de marihuana con una pezuña. Come churros y come conchas. Amigos, ya les puse el link de la página de Hernán para que vayan y lo vean. Y consuma drogas. Es Hernán Dibuja, pero bueno, está facebook.com/eldarklink. Oye, ¿por qué tú sí puedes hacer una caricatura de ti mismo y no quieres hacer una caricatura de alguien más? ¿Por qué? A ver, ¿cómo otra vez? Porque tú sí tienes una caricatura de ti mismo y no quieres hacer una caricatura de alguien más. ¿Por qué comes tú y no le das de comer a la gente? ¿Cuál es tu trabajo ideal? Sí, ¿no? De repente hay que ser humilde y compartir de tu comida. ¿Cuál es tu trabajo ideal? ¿Ponza? ¿Stripper? Sí. No, no es cierto, ya, vino honestamente. Director de videojuegos, sí, sería mi... No, no producer, director. Eso me gustaría mucho. Sí, así. ¿Dónde? ¿En Ubisoft? Así no. No, en el... Así, si se me da permiso de soñar, pues en Nintendo me gustaría mucho. Nintendo. Me gusta mucho la compañía. Se alinea los tipos de juego que me gustan. Bonitos, cute. Si fuera un poquito menos escalado y aún así bastante soñado, Way Forward o
O Jack Club Games. Jack Club Games, me gustaría mucho. O Nicalis también, Nicalis, contrátame. ¿En dónde te ves en 10 años? ¿Cuántos años tienes para empezar? 30. ¿No estás robando? Platicamos de eso ayer y alguien te dijo anciano. Ah, cierto, 31, sí. Es que me cumplí el 10 de marzo, todavía no me acostumbro. Bueno, bueno, ya ven cómo alguien roba años. Según, mira, para Carlitos. Tengo menos de 15 días siendo de 31. Para Carlitos, no me para Carlitos ya eres un anciano, porque eso estábamos hablando ayer. Sí, Carlitos. Y eso se pasa de lanza, pero bueno. Sí. ¿Tú cuando tendrías 40, 41 años? Sí, más o menos. ¿Quién va a ser Hernán? Pues me gustaría ya estar más activo en la industria de los videojuegos. ¿Para tener otro nombre? Sí, más proyectos bajo el cinturón. Entonces, ¿dónde me veo? Nunca he entendido muy bien esa pregunta. O sea, ¿dónde tú te ves en diseño? Sí, en realidad es muy... por ejemplo, yo me encantaría trabajar en una... Coca. Pero es lo mismo decir, me veo 10 años donde me gustaría o donde me veo el ritmo que voy. ¿Qué se me hace esa pregunta? Sí. Yo digo que, o sea, por ejemplo, yo lo cuando, que tienes ahorita. O sea, si me preguntas dónde te ves, ojalá en 10 años estuviera trabajando para Nike, la compañía. Chingue su madre, sería feliz. Me encanta esa marca, soy fanático de esa marca. Podría trabajar casi gratis. Entonces siempre le he pensado como, ¿dónde te gustaría? Y tengo que responder que en Caraculta, porque si no me corren. Así que Kaku, no lo digas a nadie. ¿Dónde me veo? Haciendo más juegos, realmente, eso es lo que quiero. Quiero seguir desarrollando videojuegos, promoviendo juegos, todo lo que sea de juegos. O poder trabajar en Lamborghini sin pedos. Me encanta esa otra marca elegante. ¿El trabajo te consume más tiempo del que te gustaría? Sí, me toma más tiempo del que... Más que nada porque no me voy cuando... A la hora de eso. Ajá, exacto. Pero pues me gusta estar aquí y está chido. Sí, para la gente que no sabe, Hernán sale a las 6 de la tarde. Ajá. Pero se va como a las 10. Ah, se va a quedar como a las 8, ¿no? A veces, a las 8 o 9. ¿Y qué haces de 8 a 9? Porque ya me quedo hasta las 8 y... O sea, no sé qué hay. ¿Ya no hay nada que hacer? No, que hacer siempre hay. A veces sí es cotorreando, otras veces es terminando pendientes. Varía bastante. Sí. Aparte que me da flojera ir. No manches, ¿a quién le da flojera irte? Pues me da flojera venir, o sea, el chiste. ¿Ser jefe es difícil? ¿Has tenido que gritarle a alguien? No, gritar no es, nunca es necesario. Tienes que regañar, pues sí, me ha tocado, tienes que hacerlo. Llamar la atención y todo eso. ¿Pero regaña feo? ¿Así como pendejearlo o algo así? No, pues es que no... Debes tener respeto por la gente, no importa que quien sea. Pues sí me ha tocado tener que llamar la atención a la gente. Adelante, pase usted, caballero. Personalmente te pido que saludes a la banda de una lucha más. Hola. ¿Quién me sigue? Edgar. Ya sé, perdón. Saluda a la banda, cuando menos ten respeto por esa gente, no por nosotros, por ellos. Al parecer la gente no tiene respeto por ustedes. Sí. Está sirviéndose agua, dale chance. 2D o 3D, ¿cuál es mejor? No hay ninguno mejor, es situacional. ¿Qué te parece si te gusta, si te dice cuál te gusta hacer más? Me gusta hacer más 2D. Ahí está. Pues sí, eso es lo chido. Quizás esa fue la pregunta específica que quisiera. Sí, tal vez. ¿Juego 2D favorito y por qué? Tantos juegos. Voy a decir Mario Bros. 3 porque me mama Mario Bros. 3. Pero... Mario World. ¡Cállate! Mario Bros. 3 está más chido. El vato que es con la colita y la corrita, ¿no? ¿Cuál es el 3? Man, estamos a punto de quemarte, amigo. No, espera, ¿cuál es ese? Espera, tiene un nombre raro. Nike es el de los guaraches, ¿no? ¿Te refieres a la transformación? Sí. Tanuki Sweet. Ándale, ese. El Tanuki, sí, no sé, ese, man, es el Power Leaf. No, es otra cosa. Ya ves, ni siquiera ustedes se ponen de acuerdo, entonces no se estén peleando conmigo. Nike se hace guaraches también. No, güey, tú no tienes perdón. Era un chiste. Okay, Kaku dice, no voy a preguntar cuándo empezaste a dibujar porque obvio desde niño y bla, bla, bla. Quiero saber es cuándo te quitaste el miedo y dijiste, quiero vivir de hacer arte. Hoy voy a cambiar. Ya tu Axel te voy a decir.
tomé la decisión después de la prepa, en el momento que decidí estudiar diseño, porque sabía que era la versión práctica de dibujar, y me iba a acercar a lo que quería hacer, y podía trabajar no solo en dibujo, sino también en haciendo diseño en general, entonces fue esa decisión. ¿Dónde estudiaste? En el CUAD. ¿En el CUAD? Orgullosamente UDG. Orgullosamente UDG. Universidad de Guadalajara, gracias. Te amo. Así es. Y... y ahí fue donde dije, ese sería el camino más adecuado a lo que quería hacer. Porque ser vivir solo del dibujo es un reto muy grande de por sí. Entonces decidí complementarlo con algo más. Alan, ¿algo que quieras opinar de eso del comentario? Que ya me voy. Gracias. Kaku dice, en cuanto a los escocianos, esa gente escociana es la más chida. Ah, esos escocianos. Pues son gente elegante y que tienen un gran estilo de vida, entonces seguramente sí. ¿Una vez líder, para siempre líder? ¿Tú qué? ¿Tú qué dices, men? Güey, no. ¿No? ¿De plan? ¿Sin pedo? No, la neta no. Sí, no, de hecho no. Ser líder no te hace líder para siempre. De hecho es una parte importante de trabajar en equipo, aceptar cuando tú no estás dirigiendo las cosas y hacer tu parte. Así que no debes pelearte por el liderato de las cosas. ¿Liderato está bien? Sí. Sí. Liderazgo. Liderato solo una banda de parodia de moderato. Moderato. Ok, dice que sí leyó lo de que Axel extraña a cara oculta. Dice, caray, que me dieron en la cara con el móvil. Creo que se pegó en la cara mientras veía el programa. Sí. ¿Te ha pasado eso, Jess? Sí. ¿Te ha pasado a ti? Sí, claro. Sí. A mí no, porque no ando de ridículo viendo las cosas. Ahora que estás del otro lado como líder de una empresa dentro de la industria de los videojuegos, ¿qué requieren sí o sí un postulante para que te veas obligado a contratar? ¿Qué? Para que te veas obligado a contratar. Básicamente, ¿cómo te llenan el ojo? No. ¿Qué pasa, chino? Generalmente no se contrata a alguien de inmediato. Se les da un tiempo de servicio para ver sus habilidades. Sinceramente, en esta industria yo aprecio más la constancia que el talento. O sea, es más valioso poder confiar en ti que seas el mejor artista de todos. O sea, me ha tocado trabajar con artistas muy muy buenos, pero que no puedo contar con ellos, entonces no hay punto. Puede ser el mejor, pero si no puedo contar contigo no vale la pena. Y estar dispuesto a aprender y a mejorar, que también siempre es bueno. Pero eso es cuestión mucho del 2D, ¿no? Porque si fuera 3D estaría más pelado, ¿no? Sería como que no poder escoger a cualquier. ¿Qué? No, porque en 2D es ajá, más fácil dibujar que cuando haces diseño 3D, entonces si fuera un güey muy pistola en 3D, quizá no podrías darte ese lujo de decirle, ¿no? No, de hecho sí, no importa, o sea, si este tipo es el mejor modelador de 3D, pero no entrega el día, bueno, que sí, tiene que, o sea, pegar, sí, que sea responsable, eso es de que ajá, ya exactamente, eso me refiero. O el simple hecho de que me diga, ok, yo hago esto en tal tiempo, pero lo termina haciendo en el doble de tiempo. O que le pida algo y me dice, no, lo quiero hacer así porque yo creo que es así. Es muchos factores. Alguien que no es muy bueno, pero tiene la predisposición a trabajar y a mejorar, mejor. Es mucho mejor, porque los dos vamos aprendiendo juntos. Estoy más dispuesto a decir, ok, no pudiste hacer esto, pero a ver qué podemos hacer. Resolver problemas juntos es más importante a veces. Bueno, entonces sí. Bien. Se contaste que no pudiste dormir de los nervios cuando te dijeron que serías líder. ¿Fue difícil serlo? ¿Ser líder? ¿Ya contesté eso, no? No, quizá tal vez el bueno, ese cambio. El chiste es... Bueno, yo creo que al principio, o sea... Al principio solo era un título. Los primeros 2 meses, más o menos, fue un título... Nada más, no, yo era solo yo y no había tantos proyectos, ajá. Pero cuando entran los primeros interns es cuando ya me cuesta más. Para cuando entren ya estoy un poquito más acostumbrado, y ya sé parte del proceso, entonces ya no me agarro tan en curva. Pero si me hubiera tocado dirigir gente desde entrando, así hubiera sido mucho más difícil. Dice,
sea líder del departamento de arte, ¿cuánto peso tiene a la hora? Espera, se movió. ¿Dónde está? Aquí. A la hora de decidir sacar el próximo juego. Ok, depende, porque si es un juego interno, sí tengo más opinión, pero si es un juego del cliente, pues, tengo que decir que no. Bueno, sí es posible decir que no, dependiendo de los recursos que tengamos disponibles en ese momento, pero hasta ahorita sí, por suerte hemos podido. Yo doy la opinión y me dicen, es tal proyecto, está de tal tamaño, ¿cómo lo ves? ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? Al final, la administración decide si entra o no, pero pues sí tengo... Sí, puedo dar mi opinión. Ajá, sí se toma en cuenta. No diría que es definitiva, obviamente, pero... Dice, si tu hijo no ha nacido aún, te dice, papi, quiero hacer dibujitos para vivir, ¿qué le haces? Por la chinga, ¿eh? Pues para empezar, dibujitos, ¿qué es eso? No. Está muy diferente, o sea, en este tiempo creo que es más fácil se tratar de vivir de tus dibujos. Pero requiere un esfuerzo muy grande. Si me lo dijera mi hijo o cualquier persona recién comenzando, le diría que si de verdad quieres hacer eso, cuesta un chingo de trabajo y dedicación. Nada más prepárate para eso, porque si estamos hablando de constantes horas para estar vivir de eso independientemente. La otra es pues mejorar tu técnica, tus habilidades para que te contraten una persona. ¿Cuál es el dibujo más chingón que recuerdas de chavito? Ay, qué raíz. No me acuerdo de como el más chingón, pero me acuerdo que una vez envié a Club Nintendo un dibujo de un Mega Man y me gustó mucho, porque lo hice con una pluma azul de tinta china y se me hizo acá bien chido. Mi pluma azul de tinta china. Y me quedó bien chido. ¿Y se la mandaste a publicar? No. Publicaron la carta hasta eso, pero no el sobre. Ah, y ahí vería. Sí. ¿Y qué les decías? Creo que como me enfoqué tanto en el dibujo, la carta era como de, ah, son bien chidos. Saludos. Y así como, ah, mira, niño, estás saludando. Sí, así yo esperaba más que publicaran el sobre, pero ya que. Pues de eso nada. Sí, de hecho, de eso nada, pues que sí está bien. Sí. Y sobre todo por el tiempo que antes era como mandabas tus cosas. Eso así. Estaba chido, sí. O sea, era como manda, por ejemplo, cuando sobrecitos de estampas era como... No, de hecho me enojaba porque de pronto veía las recopilaciones de sobres que las ponían detrás de los pósters de cada mes y veía dibujos bien chafos y decía, no mames, el mío tenía tinta azul de China. Y ni así. Quizá alguien se puso celoso y dijo, ay, este tipo es muy bueno, lo voy a pasar. Tal vez. Piénsalo. Kaku, gracias por estar usando el hashtag cara oculta. Es el mejor. Dice, ya varias veces ha contado que tú, Hernán, te has dado el tiempo de enseñarle cosas de hashtag cara oculta. ¿Te parece importante enseñarle a tu grupo o es más de ser aprender haciendo? No entendí la pregunta, yo tampoco. O sea, ¿te parece importante enseñarle a tu grupo o es más? O sea, como que tú guiarlos o dejarlos así. De aprender así, haciendo. Ah, no, definitivamente necesitan una guía. Es una combinación de ambas. Si no hacen, pues no van a aprender de verdad. Y si te agarras guiándolos, también no. Van a estar siempre en la expectativa de que los ayudes. Pero creo que es bueno para la gente nueva que entra, pues decirles cómo funcionan los sistemas y la empresa y todo esto. Pues sí, es una combinación de los dos. No puedes soltarlos tan rápido, pero tampoco puedes dejar de darle las manos tan rápido. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Has visto entrar mucha gente y salir mucha gente? ¿Qué puedes opinar de eso? ¿Qué, o sea, alguien que digas, no, ese güey era muy chingón, o que digas, qué mal que se fue, o que digas, no, estos güeyes nomás no lo armaron? Pues no, porque no puedo quemar a nadie. No, no, público, no pido nombres. Excepto los de la prepa que llegaron al principio, solo porque se me olvidan los nombres. Pero aparte de eso, todos. No, yo no digo que digas nombres, pero que hayas dicho, o sea, hubo un güey que sí la armaba y se fue, o alguien que no y nada más vino a estorbar. ¿Te ha pasado? Porque pasa, ¿no? Ya cuando tienes un puesto donde. Pues, tienes... Creo que lo más difícil ahí ha sido ver cómo se van equipos completos. De cuando yo entré, solo quedamos Van y yo. Entonces,
se ha sido una rotación de personal algo difícil, especialmente al principio. Tuvimos un tiempo de bastante inestabilidad, pero ha ido avanzando. Ahorita el equipo que tenemos está muy chido y con ganas de hacer, entonces sí está, somos muy pocos, bueno. Pero locos. Sí. Yeah. Se tardaron un poquito, está bien. Así está, ¿no? Está viendo ya. Tantas drogas, se mete. No, no nos drogamos tanto, amigos, solo un poco. A ver. Solo lo necesario y a fin de semana. Ven, aprendizaje. Entonces, con el cambio, pues sí ha habido muchas personas talentosas, más muchas como para mencionar, pero pues estuvo Luis Rodríguez, estuvo... Ah, es que soy muy malo con los nombres. ¿Se llamaba? El otro. Lalo. WD, por ejemplo, ya no sabemos dónde está. Todos los chapalitos, los chapalitos ya los extraño. Marta Karen. Ajá, Marta Karen y Humberto ya se fue también. El último chapalito. Pues queda Leo todavía. Entonces, por ejemplo, la posada fuimos un montón de gente. Entonces, sí, ha sido Uri, por cierto, Uri, saludos si algún día ves esto. Pues si lo ha visto, ¿no? Ese sí, por eso. Si lo ve, o si no lo viste, pues puto, porque no lo ves. Quien no ha sido mucha gente, la verdad, mucha amistad, mucho trabajo, está chido. Nacho también, por favor, Nacho. Nacho. Sí. ¿Y cosas malas dentro del trabajo? Que dentro de este año, de igual, cuestión gente. Este año ha estado muy positivo. Hemos estado acostumbrándonos a nuevos procesos. De pronto sí hubo una época que la moral estaba por los suelos, pero pues ya lo logramos sacar. Los retos más grandes desde que yo estoy aquí, la verdad, fueron el año pasado. A diciembre, noviembre, diciembre fueron... ¡Wow! Estuvo bien, canijos. Épico es una palabra para describirlo, pero sí fue mucho trabajo. O falta de ahí. O cualquiera de los dos. Sí, como lo quiera ver. Sí. ¿Qué más tienes para contarnos? No sé. ¿Qué quieres decir? Que tengo que ir a trabajar. Bueno, ya nada más contestar unas últimas preguntas rápidas de Caco. De Caco, porque sí, ya es tarde. Dice: ¿cómo haces para quitarte la procrastinación? No. Quedarme más horas a trabajar. No, pues es solo tratar de cumplir tus fechas, enfocarte y resolver los problemas uno a uno, viendo cuáles puedes resolver más rápido y cuáles requieren más tiempo, y ya decidiendo. Imagínate que, mira, ser lead de arte es como pegar una naranja. Ay, tienes que tener la uña. Ah, sí, tienes que tener la uña, tienes que ver dónde está más gruesa, entonces sí, no puedes entrar así, no, pues como... Es poco a poco, ir viendo el tamaño de los problemas y las tareas y irlas tratando de sacar lo más rápido posible. Buscar soluciones, no. Y pues echarle ganas. Ok, mira, este está padre. Bueno, no digo que la semana, pero. No, pero sí. A veces tienes que pelear por más tiempo y o presupuesto con Emmanuel. Sí, todo el tiempo. Emmanuel tiene ya creo que ya lo ha dicho aquí, la filosofía de producer, un producer viene y trae 9 mujeres para sacar un bebé en un mes, entonces no es así de simple. Él mismo lo dice también, de que lo que un programador hace en 2 meses, 2 programadores lo hacen en 2 meses, así que no, si es una negociación constante de yo quiero un mes, él quiere un día, entonces pues, 2 semanas, ¿sabes? Y tú ni yo, entonces sí. Pero tú sí cedes, sí hay... A veces sí, a veces no, dependiendo también. Hay veces que sí tenemos que... Ahora sí que tienes 3 horas y 3 horas lo que alcanzas a hacer y ahí déjalo. Y es lo que hay. Sí. Así, la verdad sí, es que sí, es a veces. El presupuesto no da para más o el cliente simplemente no quiere más que eso. Bueno, pues también hay que ajustarse a lo que uno pide. Ya vamos para 1 hora, y hay que cerrar. ¿Nada más preguntas? ¿Buenas? Pero que esa es la cuestión. ¿No has anunciado más cosas? Claro que sí, porque al final, aparte de que Reto Rusia está en puerta,
Tenemos... Yo tengo una pregunta. ¿Kaku ha bajado nuestras aplicaciones? Kaku, has bajado nuestras aplicaciones. Ya saben, conocen nuestra tienda. Nuestra tienda en aplicación. ¿Kaku, has jugado alguno de nuestros juegos? Commerce. Tenemos Commerce y si tienen una empresa, pues es la madre lo que les hace falta. ¿No? ¿No? Y este, ah, cabrón, chingado. Este es el evento. Aquí tenemos Joyerías Yunas. Bueno, este no se seguro, entonces vamos a dejar. Ay, ahí se olvida. No Niro. Ya saben, destrucción de agujas. Lo que todos no estamos en casa. Leila, una tienda de accesorios y cositas bonitas para señoritas. Este es el que te gusta, ¿no? Facebook. Una caja fallida con productos bien cool, porque está, o sea, imagínense, el logo es una cajita sonriendo con un perfumito. Qué mejor, ¿no? Y tengo otro que es Fix Now, hay que arreglar, si quieren arreglar su iPhone, aquí me va. Listo, comerciales de Commerce. Y próximamente tendremos nuestra cosita de ECA de gas con su sapo. Mira, escucha qué bonita la ranita. ¿Mira como un pájaro? Ok, recuerden estar al pendiente de nuestro pintarrón, porque pues van a ver cosas muy padres. Gracias. ¿Cómo a... con ese Pokémon? Básicamente. Si encuentran las ranitas secretas, se llevan un licuador. Puede ser que se lleven un auto, o puede ser que no. O puede ser que no. Pues la verdad es que yo dije que podría ser. Nunca dije que se le iban a llevar. Le agradecemos a Edman que haya estado nuevamente aquí con nosotros para dar un poco de su explicación, su razonamiento de vida, su resumen, sus conclusiones. ¿Vas a opinar? Con permiso. ¿Se lo vas a atravesarte? Irrespetuoso. Te creas. De hecho, antes salía mucho y ya no sale tanto. Esperamos que nuevamente. ¿Tú? ¿Ah, se le llama trabajo? Es cierto. Esperemos que nuevamente o pronto. Dejes de trabajar y tengas más tiempo para una lucha. Sí, pero no, pero sí. Tengo. Oye, ¿ya tenemos que hacer el reporte ahora? Sí, el viernes es el último. Pero bueno, muchas gracias amigos por habernos visto el día de hoy. Recuerden, el día de mañana tenemos una entrevista con uno de los... Mañana lo hago. Con uno de los patrocinadores del GBC. Entonces, para que estén muy al pendiente de eso, esperemos que sepan inglés. Y si no saben, bueno, vamos a tener la traducción. Porque Hernán va a estar aquí entrevistando al patrocinador. Lo vamos a tener... en una videollamada, entonces ya saben, vamos a tener la cámara allá y acá. Entonces, pues va a ser muy interesante porque pues es una persona importante de la industria y para que casi tan importante como Jorge Suárez. Ok, bueno, ¿algo más? Pues nada, ¿todo? Gracias por vernos, Hernán, gracias por venir. De nada. Kaku, gracias por preguntar. Sí, Kaku, gracias por estar. Todos aquí. Ustedes, gracias por... Gracias. Gracias mil. Gracias. Recuerden, somos una lucha más y nos vemos mañana a las 6. Dice Kaku, ya no hay mañana después de Hernán. Mi senpai sabe inglés. Of course I know English. Very well. Very good. O ¿cómo se llama? El bat English. El bat English, ¿se ubicas? ¿Cuál es el bat English? El de, no sé, Sentation y... Para de ir, o sea, todo mal, todo mal. Formation. Sí, todo que le pone. Adiós. Kaku dice, yo aún quiero que recuperen el video del martes de Hernán. Ya lo intentamos, Kaku, es imposible. No se trata de que no se grabó, se trata de que la transmisión salió horrible. Y culpa de todo a Jazz. Sí, porque soy una inculta. No, es que... Bye. No estás preparada y quedó claro el día de hoy. Bueno. Nos vemos. Bye.